Aquí está Toby Sánchez, mi gatito. Miami, Florida. Hoy día es domingo, 1 de octubre del 2017. Antes Toby, cuando se le abría la puerta, se escapaba y corría. Ahora ya no, ya está más relajado, ya está más adulto. Ya no corre, entra y sale de la casa cuando quiere. Aquí tenemos a la hermana Berlinda. Todo bien, Toby. Y Toby, pues por aquí, por el pasillo, solo que de todas maneras está practicando a cazar lagartijas. Él está practicando a cazar lagartijas. A ver qué va a hacer Toby. Ven, papá. Toby Sánchez ya tiene 1 año y 3 meses. Es un gatito de raza Toby, así mismo como se llama él. Y es muy curioso, él es muy cariñoso. El único problema es que no le gusta que lo carguen. Pero él es cariñoso, es un muchacho bueno. Obediente, juguetón, cariñoso, come muy bien, está sano. Pero no se le puede cargar, solamente 1 minuto se le carga o 1 segundo y después ya no se deja más. Cualquier cosita, cualquier movimiento le asusta. A ver. Es la primera vez que sale solo así, que se lo deja con más tiempo para que camine, pero camina en el patio aquí alrededor de la casa mismo, sale y vuelve a entrar. Ya no es como cuando era más chiquito, que se abría la puerta y salía corriendo y podía matar el carro, daba miedo, ¿no? Ahora ya no. Bueno, vamos a dejarlo ahora a Toby un rato. Ya está bueno. Ya está bueno. Ahí está mi querido hijo, Toby. Toby, miren para acá. Un papá, ¿no? Aquí está. Ella se preocupa porque ha sentido unas personas que están en el parqueo, y cuando él escucha gente extraña que él no conoce, se asusta y se mete a la casa. Ya es más responsable, no es como cuando era más pequeño, que cualquier ruido se escapaba para donde sea. Ok, bye Toby, di hasta luego a la cámara, hasta para que te vean tus tíos y tu tía Toby, tía Elsa, tía Elizabeth, tío Rubén, tío Guillermo, Luchita, mi familia. Me vino un señor y se asustó y se metió a la casa. Bueno, hasta aquí llegamos. Good morning, how are you today? Ok, bye.